Vamos a contarles una historia que tiene mucho de emoción, de mucho de sensibilidad y que tiene como protagonista a Bruno. Él es un niño que fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Sus padres iniciaron un pedido para poder acceder a un perro de asistencia. Así es como se les llama a este tipo de animales que tienen una preparación especial para acompañar a chicos que tienen autismo. Así es como entra el gobierno de Misiones para poner en práctica la adhesión a la ley que establece toda la contención para las personas con autismo. Y así es como el gobernador Oscar Herrera Watt gestionó la llegada de Preto. Finalmente, Preto ya está con su familia y hoy es un fiel compañero de Bruno. Bruno tiene autismo y para llevar un mejor tratamiento era necesario un perro de asistencia. Así es como en esta historia cobra protagonismo Preto. Preto llegó el viernes y desde ese mismo día Bruno y Preto duermen juntos y duermen solos los dos en su habitación, así que un montón de cosas buenas que nos está pasando gracias a que vino Preto. Bruno siempre comía dando vueltas y bueno, con la llegada del perro y al tomar como un poco de noción de la existencia, se sienta en la mesa para que no le robe comida, entonces como que lo está ordenando también. Los perros asistenciales para niños con TEA sirven de ayuda para que puedan integrarse mejor en la sociedad, reducir las conductas de fuga y mejorar la calidad de vida con sus familias. Creo que en casa es muy emocionante porque él está tranquilo y baja un montón. Él es súper hiperkinético, o sea, le gusta estar haciendo un montón de cosas, hiperactivo y le gusta, lo integró automáticamente a Preto al juego. Juegan con pelotas, se divierte, lo está esperando cuando nosotros lo llevamos a pasear y vuelve, le sonríe. Es hermoso, porque él ya está generando su vínculo y es lo más lindo. Preto, al ser como más tranquilo, no lo invade, entonces como que Bruno se acerca a él cuando quiere, entonces eso es lo que está bueno, que se va generando el vínculo cuando Bruno quiere, que es lo que está bueno. Vocalan es una asociación civil que entrena perros de asistencia. El gobernador Oscar Herrera Watt realizó las gestiones para que pudieran enviar al perro desde Buenos Aires. Con Bruno siempre es paso a paso, muy despacito. Por más paso pequeño que demos, siempre es importante para nosotros. Así sea, como te decimos, para nosotros es importante que él se pueda sentar en la mesa y por ahí para otra persona no. Pero para nosotros él se sienta a almorzar con nosotros y se nos cae una lágrima porque es súper especial lo que se pueda sentar con los abuelos, con los primos y que pueda compartir el espacio con nosotros y que haga más, cada vez más cosas que podemos hacer todos normales, pero las cosas más normales son las que más nos llenan a nosotros. En Misiones es ley el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que tienen trastorno de espectro autista. Ahora, Preto es el primer perro de asistencia que llega a la Tierra Colorada para ser un fiel compañero de Bruno.